Y como me decías tú, es algo lindo después de tanto tiempo estar en tu casa encerrado, volver a hacer lo que a uno le gusta, le apasiona y la verdad que lo estamos viviendo como verdaderos niños, ya disfrutamos todo después del encierro, cualquier entrenamiento, cualquier cosa que nos hacen hacerlo, lo hacemos al 100% y realmente lo disfrutamos y nos divertimos mucho en cada entrenamiento. Sí, obviamente es algo lindo empezar a tener actividad, enfrentar a rivales que son de peso, que te van a tocar en la liga y para ir midiéndonos cómo estamos y también empezar a sentir esa sensación que vamos a vivir el tema de jugar sin público y tomarlo con la mayor seriedad posible para que nos sirva para lo que viene en la liga. Sí, como tú lo dices, va a ser difícil para nosotros que estamos acostumbrados a que la afición esté los 95, 100 minutos que dura el partido ahí alentándote y haga sentir un poco incómodo al rival. La verdad que sí nos va a costar y nosotros ahí donde tenemos que ser bien maduros y tomarlo con la seriedad y la responsabilidad que conlleva el partido de local. Así que esperemos que no nos termine afectando el tema de jugar sin público. Que tenemos un lindo desafío que es empezar con el pie derecho y ya nos vamos a preparar de la mejor manera para lo que es la liga. Primero vamos a pensar en la Copa, hacer un buen papel y mostrar nuestro fútbol, que es nuestro fuerte.